Esta historia comienza con un ejército de pandilleros, quienes estaban siendo liderados por un solo sujeto, diciendo que estaban a punto de enfrentarse a un niño. Pero este no era un niño cualquiera, y mientras explicaba esto, el líder de la pandilla aparecería. Este chico quien estaba dando esa charla agradecería al jefe por haber llegado, y que con él ahí sí tendrían oportunidad para ganar. Esto molestaría al jefe, pues pensaba que era demasiado problema para un solo pequeño niño. Todo estaría siendo observado por dos policías que estaban escondidos cerca al lugar los cuales estaban listos para ver la pelea que parecería estar a punto de empezar. En ese momento se vería la silueta de alguien acercándose desde la calle, a lo que el pandillero le gritaría llamando por el nombre de Bucky, quien solo se trataba de un niño de apenas 13 años, el cual estaba a punto de enfrentarse a un grupo de 100 bandidos junto a su líder. Pero, sin decir ninguna palabra, Bucky se lanza contra este líder dejándolo noqueado con unos cuantos golpes, y entonces procede a derribar al siguiente, todo esto sorprendiendo a los presentes, tanto a los pandilleros como a los policías. En ese momento iniciará el combate, a lo cual Bucky empezaría a llevar una clara ventaja, mientras que el policía explicaría que Bucky sabía que a pesar de ser 100, solamente 4 de ellos podrían luchar contra él al mismo tiempo, cosa que Bucky lograría aprovechar haciendo que se golpearan entre ellos, pero entonces empezaría a verse superado por estos pandilleros, y es así como empezaría a tener recuerdos de cómo un sujeto de cabello rojo lograba matar murciélagos, estos últimos con sus propias manos dentro de una Cueva, cosa que lo motivaría y haría que lograra seguir golpeando a estos sujetos, los cuales empezaron a darle una paliza a Bucky, y viendo que la cosa ya se estaba poniendo fea para Bucky, uno de los policías que estaba observando decidió intervenir haciendo huir a estos pandilleros. El policía, al intentar despertar a Bucky, recibiría una patada de parte de nuestro protagonista, pero no le daría importancia, entonces le diría a Bucky que teniendo en cuenta que había luchado contra 100 pandilleros, fue todo un logro que pudiera derribar a 37 de ellos. Sin embargo, este número pero desilusiona a Baki, quien estaba a punto de derribar al menos 50 de ellos. Luego de esto, los policías acompañaron a Baki a su casa, donde ven el camino lleno de pinturas insultando a Baki. El compañero pregunta qué era todo esto, a lo que Kido responde que los débiles al saber que nunca podrían ganarle a Baki en una pelea, deciden hacer esas cosas. Al siguiente día, entrena en un laboratorio especial, pero al darse cuenta de que ese entrenamiento no le hará tan fuerte como su padre, decide destruirlo todo y encontrar una nueva forma de hacerse más fuerte. Luego de esto, alguien le Portaría lo ocurrido a una mujer, quien resulta ser Emi Akesawa, la madre de Baki, volviendo con el protagonista mientras pensaba en el parque en cómo hacerse más fuerte. A su lado pasa un luchador profesional llamado Yuri Chakotsky. Mientras tanto, en otro lugar, un secuaz de la madre de Baki conversaría con un anciano en busca de un sujeto fuerte con el cual Baki pudiera pelear y le terminaron hablando de Kaoru Hanayama. Baki, por su parte, llegaría a un gimnasio en el cual estaba entrenando Yuri y al ver cómo le daba una golpiza a uno de los boxeadores del lugar decidiría desafiarlo él mismo, cosa que Yuri acepta porque respetaba los deseos de pelear de Baki, quien estaba dando una buena pelea, pero luego de que Yuri tuviera un recuerdo de su pasado, donde se enfrentó a una jauría de lobos para defender a su hermana, terminaría derrotando a Baki. Mientras tanto, unos secuaces de la madre de Baki estarían conversando con el jefe de la mafia, Kaoru Hanayama, a quien habían buscado para enfrentarse a Baki, pero a Hanayama esto no le interesaría, pero entonces el secuaz le diría el nombre de Yujiro Hama, llamando la atención del líder mafioso. De vuelta con Baki, él estaría despertando luego de haber sido noqueado por Yuri tras esa derrota, llorando porque esta fue la primera derrota de Baki, quien luego de haber sido derrotado por primera vez en su vida, correría a casa llorando. Ya en su lugar, mientras tenía una conversación con el policía, llegaría la madre de Baki, quien había llegado para regañarlo por su comportamiento en el gimnasio, pero en su lugar ella le daría un beso a Baki de lengua, cosa que sorprendería al policía. Al día siguiente, Baki decide que necesita seguir los pasos de su padre, así que se dirige a las montañas para empezar el mismo entrenamiento que tuvo su padre. Allí es recibido por Ando, un amigo de la familia Hanma, desde hace mucho tiempo, quien al principio amenazaría con comerse a Baki, pero al reconocerlo lo invitaría a su hogar a comer carne cruda. Ando ofrece a Baki entrenarlo ya que él también era muy fuerte, pero Baki rechaza la oferta diciendo que había ido a ese lugar para buscar a una criatura conocida como Yacha. Ando le dice que era una locura, que esta criatura mide más de 5 metros y tiene más de 150 años. Y le ofrece a Bucky una hacha en caso de que se encuentre con la bestia, pero él rechaza esta arma diciendo que quería tomar la vida de la bestia con sus propias manos. Ya en la noche Bucky estaba entrenando en la entrada de la cueva donde se suponía que estaba este monstruo, y al verlo de frente, Bucky comienza a experimentar un gran miedo, quedando completamente congelado y a merced del yacha. Por suerte, para nuestro protagonista, Ando aparecería arrojando su hacha al monstruo para ayudarlo, pero el yacha le mordería el brazo y le rompería el estómago con sus propias manos, dejándole con una heridas muy graves, Bucky le arrojaría fuego a este monstruo para salvar la vida de su amigo, logrando asustar a este monstruo. Debido a la herida, tuvieron que llevar a Ando al hospital con la ayuda de la madre de Bucky, y es que gracias a ella llegaría un helicóptero listo para llevarse a Ando al hospital. Luego de esto, Bucky entendería que para llegar a ser más fuerte debe dejar atrás todos sus miedos, por lo que empezaría a entrenar llevando su cuerpo al extremo, comiendo unas grandes cantidades y realizando fuertes e intensos entrenamientos, lo que haría que el liberará un gran potencial en endorfinas, pero a la mitad de la caída su cuerpo empezaría a moverse por sí solo, logrando moverse de tal forma que lograría caer al fondo del acantilado sano y salvo. Habiendo logrado esto, nuestro protagonista se sentiría preparado para enfrentarse nuevamente al monstruo Yacha, y ambos liberarían un feroz combate. En medio de todo esto aparecería Ando, quien luego de haber sido dado de alta del hospital, iría corriendo para ayudar a Baki, pero al llegar, nuestro protagonista le diría que no se entrometía. Nuestro protagonista finalmente lograría dejarlo tirado en el suelo de un golpe. El monstruo, por su parte, solo acepta la derrota y se marcha de la arena. Al día siguiente, nuestro protagonista meditaría sobre lo ocurrido, pensando que lo que hizo no estuvo bien, pues fue a molestar y a golpear a un animal inocente que solo quería proteger su hogar, y Baki solo había ido a atacarlo con el único objetivo de volverse más fuerte. Al final, nuestro protagonista termina dándose cuenta de que lo que hizo estaba mal, y desde ese día decide que no volvería a hacerle daño a otro ser vivo, siempre y cuando este individuo no lo mereciera. Con ayuda de Ando, Baki terminaría llegando a la cueva del Yacha. Y nos repiten la historia de cómo Yujiro había matado hace varios años a uno de los Yachas, quien justamente sería la esposa de este al que se enfrentó Baki, y por eso él decidiría regresarle el cráneo de la Yacha. Y al ver que el Yacha finalmente pudo completar el esqueleto de su difunta esposa, entre lágrimas y de rodillas le pide disculpas por todo lo que hizo su padre mientras le agradece, ya que gracias a él ahora no era solo más sabio, sino también más fuerte. El simio le da uno de sus dientes que Bucky había tirado durante la pelea, y después Bucky se va completamente satisfecho ya que aprendió bastante de este viaje, mientras era visto por el Yacha, quien estaría rodeado por sus tres pequeños hijos. Después Bucky va a casa de su madre, quien le muestra la pelea reciente de Yuri Chakotsky por el campeonato de peso medio. Ella intentó sobornarlo con 100 millones de yenes para que peleara contra su hijo, pero el dinero no le interesa y por lo tanto rechaza la oferta. Después de ganar quiere también ganar la división de peso pesado. Para lograrlo gana 15 kilogramos en dos meses, pero esto a Baki no le gusta para nada, pues él dice que el antiguo Yuri Chakovsky era mucho más rápido y peligroso. Luego de esto va al gimnasio donde Yuri Chakovsky estaba entrenando y le dice que considera el boxeo un deporte imperfecto y aún más no lo considera un arte marcial. A pesar de esto dice que lo respeta mucho y que lo iba a apoyar hasta el final. Estas palabras hieren profundamente a Yuri, como también a otros en la habitación. Entonces todos se ponen de acuerdo para mostrarle a Baki lo fuerte que golpean los boxeadores esos sacos, pero Baki luego destrozaría este saco de un solo golpe, demostrando también que a los 13 años era el más fuerte de esa habitación. Llega el día para que Yuri Chakovsky pelee por el campeonato de peso pesado, pero antes de entrar al ring, su equipo sería atacado por Hanayama. Comienzan a pelear pero el jefe de la mafia de 15 años aguanta con facilidad los golpes de este boxeador profesional, y en un descuido Hanayama lograría agarrar la mano de Yuri Chakovsky, y usando su otra mano empezaría a apretar las articulaciones con tanta fuerza bruta que hace que sus tendones y venas se revienten pero a pesar de esas lesiones yuri chakonsky continuará luchando ya que es un jinete y es costumbre para ellos luchar hasta el final pero hanayama sin mucho esfuerzo lo remata logrando que yuri chakonsky tuviera que ser llevado al hospital baki al enterarse de esto fue en busca del mafioso logrando llevarse encima a todos los guardias hasta llegar a donde estaba hanayama y allí tiraría su escritorio por la ventana de una patada haciendo que hanayama se ponga de pie pero de una patada va Baki pondría de rodillas al jefe de la mafia, cosa que hasta ese momento nadie había logrado, sorprendiendo a todos los presentes, incluido el mismo Hanayama. Sin embargo, su batalla terminaría siendo interrumpida por la policía, la cual llegaría al lugar debido a una llamada. Baki dijo que estaba listo para pelear en cualquier momento. Tal inocencia y humillación haría enfurecer a Hanayama, quien se desquitaría con su propio auto, destruyéndolo y haciéndolo pedazos usando sus propias manos. En el hospital, el manager de Yuri iría para insultarlo por la paliza que recibió de Hanayama y empezaría a acosar a su hermana, pero en ese momento llegaría nuestro prota para salvarlo y poner a este manager en su lugar, corriéndolo de la habitación de una sola patada. Luego de esto, Baki y Yuri tendrían una conversación sobre lo que era ser un guerrero y de cómo la carrera de Yuri había llegado a su final, pero en resumidas cuentas ambos terminaron la conversación en buenos términos. Por otra parte, Hanayama iría a visitar a una mujer anciana y aparentemente muy mayor, pero que en realidad era su madre, quien sufría de una enfermedad que la había dejado en ese estado. Volviendo con Baki y Yuri, nuestro prota nos contaría que, aunque las piernas no dejaran de temblarle, no era justamente por miedo, sino que estaba ansioso de volver a enfrentarse con el líder de la mafia y esperaba ansioso su próximo encuentro. Baki sabía que el jefe de la mafia podía atacarlo en cualquier momento y lugar, por lo que siempre estuvo al pendiente. Hasta que finalmente fue lo que hizo Hanayama en el centro comercial. Debido al efecto sorpresa, logró golpear a Baki varias veces y, para eliminarlo de forma definitiva, lo arrojó por la ventana hacia el vacío, pero gracias a unos convenientes cables que habían en la ventana, Baki lograría aferrarse a ellos y volver a la pelea, donde el líder de la mafia lograría tomar su brazo para intentar hacerle lo mismo que le hizo a Yuri, pero terminaría fallando ya que nuestro protagonista lograría librarse y darle una buena golpiza a Kaoru, quien al final decidiría pelear en serio, mostrándole a todos el tatuaje en su espalda, el cual simboliza la historia de un errante que había sacrificado su vida para salvar a un hijo de un importante clan, mientras Kaoru Kaoru y Baki intercambiaban golpes, se nos contaría cómo Kaoru para mejorar su tatuaje derrotó él solo a todo un clan rival, llenando su cuerpo de cicatrices. Entonces Kaoru Hanayama lograría tomar del brazo a nuestro protagonista una segunda vez. Sin embargo, Baki inconsciente haría los movimientos exactos para lograr derribar al gigante. Baki sentía que había ganado, pero en ese momento recibe un golpe de Hanayama, el cual lo estrella contra la pared. Después de esto, cuando parecía que todo había terminado, Hanayama cae exhausto al suelo. En ese momento, Baki reúne sus últimas fuerzas y se acerca al jefe de la mafia. Se reconocen mutuamente y agradecen por la pelea. De repente y de sorpresa, el mismísimo Yujiro Hanma irrumpe en el lugar cayendo desde el cielo, con quien Hanayama soñaba pelear. Sin embargo, la diferencia de fuerza era demasiado grande y sin mucho esfuerzo, Yujiro derribó y dejó inconsciente a Hanayama y a Baki. Sin embargo, se aclara que a pesar de estar cansados por la pelea, aunque también hubieran estado al 100%, la realidad es que ninguno tenía posibilidad de de todos modos. Luego de esto, el ogro se dirige a Akasawa, regañándola por no poder convertir a Baki en un gran luchador estos tres años, y que su trabajo era convertirlo en un gran luchador para que así ambos tuvieran un duelo a muerte. Aquí se nos contaría cómo se conocieron los padres de Baki. Resulta que la madre de Baki era la novia de un importante hombre de negocios, y que ambos ya estaban casados, pero allí se encontraría con Yujiro, de quien ella no podría apartar la mirada, y de repente Yujiro se lanzó para darle un beso en frente de todo el mundo, y luego de haber matado a todos los que se pusieran en su camino, terminaría quedándose con Emi Akezawa. En el presente, Emi y Baki estarían conversando, y ella no pararía de hablar de lo increíble que era Yujiro, cosa que le molestaría a Baki, quien terminaría recibiendo una nota de Hanayama. Allí veríamos a Hanayama tras la pelea con Baki y Yujiro, el cual quedó destrozado de los brazos y de las piernas, y este le diría que esperaba que se convirtiera en alguien fuerte capaz de derrotar a Yujiro, el cual por su parte estaría en el bosque, donde habría matado al Yacha para luego llevarle su cabeza a Baki. El objetivo era traumar al chico para de esta manera generar odio en el muchacho y hacer que de esta forma luche contra él dentro de un mes. Baki, en señal de tristeza por la muerte del Yacha, empezaría a comerse el diente que este le habría regalado. Luego de esto, mientras se lamentaba por la pérdida de su amigo, detrás de él aparecería un militar llamado Stridium, quien resultó ser amigo de Yujiro Hanma y le aconsejaría a Baki que si de verdad quería volverse más fuerte para enfrentarse a Yujiro entonces lo que necesitaba hacer era entrenar con rivales aún más fuertes, por lo que habiendo captado la atención de Baki, Stridium le hablaría a nuestro protagonista sobre un grupo de mercenarios en Hokkaido, los cuales eran conocidos como los mercenarios más peligrosos del mundo, y que allí supuestamente se encontraba alguien que era capaz de rivalizar con el poder del mismo Yujiro Hanma. Stridium entonces llevaría a Baki en un helicóptero a un bosque, donde finalmente Stridium lanzó a Baki a este bosque lleno de mercenarios desde el Helicóptero, pero para su suerte, Bucky lograría aterrizar con vida. Y mientras Bucky observaba el bosque desde su alrededor, de repente, sin que se diera cuenta, aparece uno de los mercenarios, quien lograría capturar a nuestro protagonista. Sin embargo, al final, Bucky logra liberarse. Y es así como logra enfrentarse a uno de los mercenarios, quien usaría cuchillos para enfrentarse a Bucky, pero no sería suficiente. Y Bucky lograría derrotarlo. Y para asegurarse de que no molestara a nuestro protagonista, lo entierra en el suelo. Otro mercenario más. Atacaría a Baki y lo intentaría ahogar, pero nuestro protagonista lograría engañarlo para ahorcarlo. El siguiente sería un mercenario temeroso y calvo, a quien Baki derrotará con facilidad. Estos mercenarios entonces le advierten a nuestro protagonista sobre el mercenario más peligroso del lugar, Gaia, y le cuentan que conocen a su padre, Yujiro Hanma, así como cualquiera que esté metido en el mundo de las peleas y la guerra. Baki se interesaría aún más en este sujeto al escuchar lo que los mercenarios dirían sobre este y que dicho mercenario era capaz de rival con la fuerza del ogro yujiro hamma este par de gemelos lucharían con un gran arsenal de armas escondidas en su cuerpo así como unas cuerdas cortantes logrando poner en aprietos a nuestro protagonista sin embargo esto no sería suficiente ya que el hijo del ogro es nada más y nada menos que el niño más fuerte del mundo y lograría sacarse de estas cuerdas y una vez más se libraría de los mercenarios y utilizando las mismas cuerdas con las que los enemigos lo acorralaron en un inicio él lograría vencer a los dos gemelos pero de repente se terminaría dando cuenta de que no había más mercenarios disponibles en ese lugar. En ese instante, el sujeto calvo al que Bucky habría derrotado hace unos momentos, empezaría a gritar y retorcerse, mientras los otros mercenarios le gritarían a Bucky que escapara lo más rápido posible, ya que él tenía un trastorno de doble personalidad. Pero entonces, ese calvo se libraría, y esta segunda personalidad alterna era llamada el Mercenario Gaia. Los otros mercenarios empezarían a temblar, pues saben que lo peor solo estaba por comenzar. Este mercenario Gaia, al sufrir del trastorno de doble personalidad, y cuando se siente en peligro y se acerca una muerte inminente, su personalidad se transforma en una máquina de matar, la cual se llama el Dios de la Guerra. Esta segunda personalidad era capaz de controlar el flujo de adrenalina en su cuerpo. Así, de esta forma, era capaz de aumentar su fuerza y velocidad cuando éste lo considerara necesario. Y en su cuerpo eran uno solo, y con esas habilidades sería capaz de dejar a Baki contra las cuerdas, golpeándolo repentinamente contra el suelo. A pesar de esto, el protagonista se levanta una y otra vez, hasta que finalmente parecía haber sido derrotado, pero en el último momento, estando al borde de la muerte, sobreviviría debido a la liberación de endorfinas. La pelea continúa a partir de ahí, y Baki estaba elevando cada vez más su nivel respecto de su oponente, es decir, el mercenario Gaia, pero esto aún así no era suficiente, y todo se debe a que el mercenario Gaia podía leer fácilmente los movimientos del joven debido a su entrenamiento y también su amplia experiencia y sufrimientos acumulados. Gaia le señala que ha seguido un camino equivocado en su vida y le muestra que no necesita hacer sufrir su cuerpo para alcanzar un nuevo nivel en cuanto a fuerza y así es como en medio de su discurso se utiliza él mismo como ejemplo ya que el mercenario tenía la capacidad de poder controlar su adrenalina a voluntad entonces se nos contaría cómo hace varios años cuando el mercenario Gaia tenía su cabello fue capturado por sus enemigos y estando a punto de ser ejecutado esta experiencia al final le brindó un miedo definitivo al estar tan cerca de la muerte este mismo miedo resultó ser un gran aumento de fuerza y auto control en su propio cuerpo, la cual surge cuando el peligro y la muerte son prácticamente inminentes. El mercenario Gaia está decidido a terminar este combate de una vez por todas, por lo que procede a atacar ferozmente al protagonista, pero esto parecía no ser suficiente y de repente Baki logró liberar su cuerpo. Todo al parecer gracias a las palabras de el mercenario Gaia y ahora el cuerpo de Baki se movía con mayor libertad, llegándole a propinar unos fuertes golpes al mercenario. Al ver esto Gaia se daría cuenta de que si esta pelea seguía así terminaría perdiendo, por lo que el el decide lanzar uno de sus ataques definitivos, el cual era un poderoso grito que dejaría a nuestro protagonista totalmente aturdido. Baki en ese momento empezaría a golpearse a sí mismo para mantener la conciencia, y una vez más nuestro protagonista lograría liberarse de los trucos de un mercenario. Pero Gaia en ese momento viéndose en problemas empezaría a utilizar la naturaleza a su favor, utilizando agua, los árboles, tierra, viento y hojas para intentar distintos trucos contra Baki, hasta llegar a tenerlo en una posición en la que Gaia empezaría a asfixiar. Sin embargo, esto tampoco sería suficiente para someter a Bucky, quien una vez más se libraría diciendo a Gaia que sus trucos eran de cobardes. Entonces se nos recordaría que Bucky se comprometió a no hacerle daño a los demás siempre que no fuera necesario, por lo que desarrolló distintas técnicas llenas de compasión para no herir el cuerpo del enemigo. De esta forma, finalmente derrotó al mercenario Gaia y, respetándose mutuamente, todos se convirtieron en camaradas de guerra. Con el paso de las horas, los mercenarios que eran enemigos comprendieron que no tenía sentido luchar entre ellos. Mientras Mientras tanto, el ogro escucharía esta hazaña por parte del militar que habría llevado a Baki a ese lugar, y en un giro inesperado de los acontecimientos, el ogro avisa que iría en busca de un político poderoso para matarlo, y de esta manera enseñarle a su hijo el verdadero poder. La idea es superar a todas las fuerzas armadas que protegían el lugar, llegando sin problemas a donde estaba este político, demostrando que era perfectamente capaz de matarlo si así lo quisiera, y dejando en ridículo a todas las fuerzas encargadas de defenderlo. Mientras tanto, Baki continúa con su entrenamiento. Y en su viaje se enfrentó a un maestro de la espada, logrando ganar el combate incluso estando desarmado, aunque con un corte poco superficial. Por su parte, Yujiro Hanma se encuentra con un viejo amigo especialista en armas japonesas y el ogro se propone superar su mejor arco y flecha, cosa que logra con facilidad gracias a su fuerza sobrehumana. Y es así que deja en ridículo lo que supuestamente era el mejor arco y flecha de Japón. Una noche, la madre de Baki intentaría tener avances con Yujiro, pero este la rechazaría y el ogro le recrimina que no había convertido a Baki en. El rival que Yujiro esperaba, pues para el ogro la fuerza no era todo, y ella, despechada, iría con Baki, quien al verla en ese estado intentaría consolarla, pero ella solo se quejaría del por qué Yujiro no la amaba y empezaría a golpear a Baki, preguntando por qué era tan débil. Al escuchar esto, Baki intentaría consolar a su madre diciendo que lograría golpear a Yujiro en su combate y le preguntaría si cuando este fuera capaz de golpearlo ella podría amarlo, pero ella solo lo rechazaría e intentaría golpearlo nuevamente. Esto pondría muy triste a Baki, quien caminando por una calle principal se encontraría con un grupo de maleantes que empezaron a golpearlo y él debido a que estaba sumergido en su tristeza no se defendería quien se mira con humildad junto a Baki y empiezan a hablar de sus problemas luego de escuchar la historia de Baki Hanayama le dice que él le tiene envidia el comentario le molesta a Baki pero Hanayama explicaría que su madre estaba pasando por una terrible enfermedad y a pesar de tener 35 años parecía una anciana de 100 años y que ni siquiera podía abrazarla así que ambos deciden no rendirse y Hanayama apoya a Baki en su misión de derrotar al miserable ogro. Finalmente llega el día esperado y todos los conocidos y amigos de Baki empiezan a llegar al lugar para apoyar a nuestro protagonista, al cual Baki ganaría fácilmente. Luego seguiría Hanayama, al cual también lograría derrotar sin mucho esfuerzo. Sin embargo, Gaia no aparecía por ningún lado. Resulta que este mercenario había ido a otro lugar para interceptar al ogro, ya que él quería comprobar por sí mismo si los rumores sobre este monstruo eran ciertos. Y ahí sería el momento donde se definiría quién era el más fuerte de los dos. Finalmente llegó la noche y en un helicóptero verismo llega el ogro junto con Gaia, quien estaría completamente destrozado y malherido luego de una paliza sufrida contra el ogro, y del helicóptero también se bajaría la madre de Baki. En ese momento, para sorpresa de todos, empezaría un terremoto, pero para que no estorbara en la pelea, Yujiro Hanma lo detendría de un solo golpe. La pelea comienza y Baki se lanza con facilidad para terminar al ogro con una poderosa ráfaga de golpes, pero Yujiro Hanma parecía solo estar jugando con su hijo, ya que a pesar de los numerosos ataques de Baki, estos... Resultaban inútiles. Todo era visto por la madre de Baki, quien estaría feliz de ver sonreír a Yujiro Hanma, mientras el ogro le daba una brutal paliza a su hijo, hasta dejarlo inconsciente. Yuri entonces intentaría meterse, pero sería detenido por Hanayama, mismo que le diría que si intentaba interferir solo terminaría muerto. La madre de Baki finalmente sería consciente de su error, dándose cuenta que había mandado a matar a su único hijo. Armada de coraje, decide proteger a su hijo arriesgando su propia vida. Sin embargo, su intento es en vano, pues cada golpe que que ella le daba, la lastimaba más a ella, y lo único que logró fue romperse sus brazos y sus piernas. Entonces el ogro la ataca brutalmente hasta matarla, dejando el cuerpo de su esposa tirado en el suelo encima de su hijo. Todos los presentes observarán, aterrados y horrorizados de la brutalidad que había ocurrido frente a sus ojos. Sin embargo, para el ogro esto no sería suficiente, así que decide lanzarse a atacar y derrotar brutalmente a todos los espectadores presentes. Al finalizar, Emi carga a su hijo con sus últimas fuerzas y le comienza a cantar una canción mientras muere lentamente. El joven protagonista tratando de negar la realidad genera para sí mismo alucinaciones sobre su madre y así logra conversar con ella mientras la carga en su espalda. Pero al no volver a la realidad lo único que le queda de ella es su anillo, a la cual visitará siempre que pueda, el cual entierra mientras rompe en llanto en la que sería la tumba de su madre. Luego de mucho tiempo veríamos a un crecido Baki, quien ahora tendría alrededor de 15 años, y se vería que claramente ahora era mucho más fuerte. Baki en todo ese tiempo había viajado por el mundo en busca de rivales más fuertes y en este viaje conocería a un perro al cual adoptaría y se convertiría en su mascota pero en este viaje cuando se encontró con uno de los luchadores a los que le tenía la intención de derrotar este último le contaría sobre un lugar donde se reúnen los luchadores más fuertes del mundo refiriéndose a una arena clandestina en otra parte este pequeño hombre llamado tokugawa estaba obsesionado por las personas fuertes y estaría escuchando la historia de baki y le dirían a tokugawa que baki estaba de camino para conocerlo al final baki también logró derrotarlo de todas formas Resulta que este pequeño hombre llamado Tokugawa, tal y como le habían dicho a nuestro protagonista, es el más importante en el mundo de las peleas clandestinas, y le ofrecería ayuda a Baki haciéndolo entrar en este mundo. Tiempo después, Baki se terminaría convirtiendo en un campeón de las peleas clandestinas. Mientras tanto, Tokugawa estaba teniendo una reunión con Dopo Orochi, un luchador conocido como el dios de la guerra, ya que este tipo no solo tiene un amplio conocimiento de las artes marciales japonesas, sino que también contaba con varios dojos esparcidos en todo Japón. A esta reunión también Asistió uno de los muchos alumnos de Dopo, un chico llamado Katou, quien también buscaba convertirse en uno de los sujetos más fuertes del mundo. Nuestro protagonista se habría mudado a otra casa alquilada y vivía su vida de manera tranquila entrenando en su pequeña casa, ya que tiene dinero pero decide vivir de forma humilde. En otra parte, Orochi Dopo estaría teniendo una conversación con Katou, quien intentaría demostrarle que era superior a su maestro en fuerza, pero el dios de la guerra lograría poner al joven Katou en un aprieto sin mucho esfuerzo, demostrando que a pesar de la fuerza con la que contaba, Taba Kato aún no era rival para su maestro. Pasado un tiempo, Tokugawa llevaría a Orochidopo y a Kato a ver el siguiente combate del campeón, y es que nuestro protagonista estaba por enfrentar a un luchador llamado Kochou, un experto en karate con una habilidad peculiar, la cual consistía en ser capaz de cortar los nervios de su oponente. La pelea comienza y el protagonista le propina varios golpes en la cara a su rival, demostrando así su superioridad en cuanto a habilidad, y poniendo a Kochou contra las cuerdas arrinconándolo. Sin embargo, todo esto había sido una estrategia de Kocho, quien definitivamente viendo la oportunidad utiliza su técnica de cortes, logrando alcanzar un nervio en el brazo de Baki, lo que lo haría empezar a tomar ventaja en el combate. Pero nuevamente con su técnica de cortes, Kocho lo alcanzaría y esta vez cortaría un nervio de su cuello, quitando la vista de uno de sus ojos. Cosa que Kocho aprovecharía para empezar a golpear a Baki y en un punto Kocho volvería a alcanzar un nervio de Baki. Esta vez el objetivo era dejarlo ciego, pero nuestro protagonista lograría ver todos los movimientos de Kocho y antes de que este pudiera dejar Dejarlo ciego por completo, lograría tomarlo de un brazo. En este momento, nuestro protagonista logra someter a su oponente en una llave inescapable y estaba en posición perfecta, por lo cual podría causar un daño grave e irreparable para así dejar a su rival incapacitado de por vida. Pero Bucky al final decide no hacerlo, por lo que finaliza la pelea dejando a su oponente inconsciente de un golpe. Sin embargo, la victoria no viene sin consecuencias, ya que ahora nuestro protagonista se encuentra totalmente incapacitado de los brazos y con un ojo menos. Pero afortunadamente, en la enfermería, los médicos lograron restaurar los nervios de nuestro protagonista. Luego de esto, tendría una charla con Koshou en la enfermería, donde finalmente estos se terminaron haciendo amigos. Al salir de la enfermería, nuestro protagonista sería felicitado por Tokugawa por su victoria, y en ese momento conocería al dios de la guerra Orochi Dopo y a su estudiante Kato, quienes le dirían que estaban ansiosos por pelear contra él. Detrás de ellos se acercaría un anciano llamado Motobe, quien aparecería solo para menospreciar a Baki. Al día siguiente, Kiyosumi Kato y a uno de los doyos de Orochi, Dopo, acompañado por su maestro, y debido a la emoción que sentía por poder enfrentarse a Baki, terminaría lastimando a los demás estudiantes. Nuestro joven Baki, por su parte, ahora asiste a la escuela, tratando de ser humilde y evitando problemas. Sin embargo, algunos bravucones intentan molestarlo sin mucho éxito. Y justo cuando iba a intervenir Kosue, nuestro protagonista la toma y escapa con ella de la situación. Por otro lado, un grupo de desconocidos reclama sobre el próximo oponente de Baki y protestan porque no permiten que Motobe se enfrente a. Baki, recriminando también el por qué había dejado participar a Kosho. En ese momento aparece el estudiante de Dopo, Kato, acompañado de un luchador profesional de nombre Ikari, ya que sus alumnos no son rivales para él. Por otra parte, en el dojo de Motobe, nuestro protagonista vería que este viejo es muy fuerte, pues aún siendo agarrado por todos ellos, Motobe se libraría con gran facilidad de ese agarre. Luego de ver esto, nuestro muchacho le pide un breve enfrentamiento para que sus alumnos aprendan de sus técnicas. Al principio, Motobe se ve superior, pero al final el enfrentamiento termina, ya que el viejo Motove solo tenía un objetivo en mente, y este era derrotar al ogro. Pasando las horas en la escuela, algunos individuos secuestran a Kosue con la intención de llamar la atención de Baki, el cual terminaría enterándose de todo esto gracias a una amiga de Kosue que le contaría todo lo ocurrido, y cuando estos malvivientes estaban a punto de hacerle cosas malas a Kosue, llegaría Baki para rescatarla, humillando a todos estos tipos sin muchos problemas. Sin embargo, Baki no quiere que Kosue se entere de que él es el campeón del torneo clandestino, por lo que evita el tema dejando a sue sin respuestas sobre lo ocurrido. La siguiente pelea del campeón Baki es contra el gigante Toba, cosa que emocionaba a nuestro protagonista, ya que este gigante resulta ser el ídolo de la infancia de Baki. La pelea comienza y nuestro muchacho es sometido a una gran cantidad de golpes y patadas de su ídolo, quien hacía todo esto para demostrar la fortaleza de los luchadores profesionales. Finalmente, Baki responde empezando a atacar a Motobe, pero esto no sería suficiente y en un descuido Baki terminaría recibiendo un gran suplex que lo dejaría muy mal. Y sin darle tiempo, este gigante intentaría aplicar una técnica a Baki para dejarlo inconsciente, pero mordiendo el brazo de Toba lograría zafarse, para luego escupiendo sangre en su cara lograría dejar ciego de forma temporal a Toba. A pesar de ello, la pelea continúa y Baki logra tumbarlo. Sin embargo, este gigante de todas formas se pondría de pie, a lo que se nos demostraría que Toba tiene una lesión en la rodilla, lo que limita su capacidad para luchar. Pero aún así, este gigante le haría unos poderosos suplex al protagonista, y aunque parecía que Baki perdería, siempre se levantaba una y otra vez, demostrando su carisma, haciendo que Toba. Hubiera recuerdos de su maestro. En un momento dado, nuestro protagonista estaría a punto de recibir otro suplex. Sin embargo, Bucky lograría evitarlo revertiendo uno de los suplex de Toba, haciendo que se diera cuenta de la lesión en la rodilla de su oponente. Bucky, viendo esto, respetaría a Toba como guerrero, mientras que Dopo explicaría lo increíble que era el gigante si tuviera una carrera tan larga teniendo en cuenta la lesión de su rodilla, y Bucky recibiendo los últimos golpes de Toba como muestra de respeto, le propina una patada en la rodilla. El público, impresionado por la demostración de fuerza de los luchadores, empieza. Empieza a gritar por la nueva victoria de Baki mientras de la misma forma felicitaban a Toba gracias a este increíble combate. Luego del combate se llevarían a Toba y el doctor le diría que por la patada en la rodilla que Baki le había dado no era tan grave y sanará pronto. Y mientras Baki celebraba su victoria, de entre el público aparecía el mismísimo ogro, Yujiro Hanma. Al ver esto, Baki enojado se arrojaría en contra de su padre para acabarlo, pero el ogro sin mucho esfuerzo lo detendría y dejaría a nuestro protagonista inconsciente con solo un dedo. Luego de haber derribado al campeón, Yuhiro le diría a Tokugawa que él también quería ser un luchador más en las peleas clandestinas, y este reto sería aceptado por el dios de la guerra Orochi Dopo, el cual le diría que aún tenían esa deuda pendiente. Y se nos contaría que un día Yuhiro Hamma iría para encontrarse con Orochi Doppo, el cual estaba borracho y sin oportunidad de defenderse, así que sería atacado por el ogro, el cual le dejaría una cicatriz en el rostro al dios de la guerra, por lo que entonces el duelo entre ambos luchadores quedaría pactado, y emocionando a todos los presentes. Luego de esto, Yuhiro mientras terminaría llegando a un gimnasio lleno de boxeadores, y el ogro para divertirse un rato decide darle una humillante paliza a todos ellos. Baki, luego de despertar, diría que Yujiro era una amenaza y que de haberlo querido los habría matado a todos, pero este comentario no le afectaría a dopo quien le daría a Baki una demostración de lo capaz que era, creyendo ser capaz de poder derrotar al ogro, la cual Yujiro aceptaría. Mientras tanto, Motobe interceptaría a Yujiro desafiándolo a una pelea, pero esta no duraría mucho, pues sin mucho esfuerzo Yujiro derrotaría y humillaría a este artista marcial. Finalmente, Tokugawa confirma las siguientes peleas en la arena clandestina, las cuales eran las más esperadas: el ogro Yujiro Hanma contra el dios de la guerra Orochi Dopo, y por el otro lado, el combate sería de el campeón Baki Hanma contra el doctor Kureha Shinogi, quien es un conocido médico sin certificaciones y experimental, pero que ya había demostrado ser capaz en el campo de la medicina. Este individuo es muy cuestionable y quiere probar sus investigaciones en el mundo de la lucha para demostrar que su cuerpo es excepcional, pues llevó su entrenamiento a a un punto donde creía que su cuerpo era el más perfecto de todos. Todo esto se lo diría a su hermano, quien resultaría ser Kosho, el mismo rival contra el que Baki se había enfrentado anteriormente. Finalmente llegó el día tan esperado y los enfrentamientos comienzan. Primero se lleva a cabo la pelea entre los dos competidores más esperados, es decir, el ogro Yujiro Hanma y el dios de la guerra Dopo Orochi. El enfrentamiento en un inicio se vería bastante parejo entre ambos luchadores, ya que ambos mostrarían al otro sus mejores técnicas. Sin embargo, mientras avanzaba la pelea, parecía estar tomando a favor del dios de la guerra, quien estaría logrando ponerse por encima del ogro. Pero en ese momento Yujiro vería que Baki estaba observando la pelea, arrancándose la parte superior de su ropa, dejando sorprendidos a todos los presentes, quienes se asustarían al ver la espalda del ogro Yujiro Hanna que formaría la cara de un demonio, haciendo que todos vean finalmente la verdadera forma de la criatura más fuerte de la tierra, quien habría acabado con ejércitos enteros él solo sin ninguna arma. Entonces Yujiro descontrolado empezaría a atacar a Adopo, quien en empezaría a verse acorralado por la clara superioridad del ogro, el cual empezaría a ponerlo contra las cuerdas, atacándolo como una bestia atacaría a su presa, listo para matarla. Pero aún sabiendo todo esto, Orochidopo no se rendiría, volvería a ponerse de pie con la pura fuerza de voluntad, a lo que el ogro respondería reventando uno de sus ojos, para luego proceder a darle el golpe final, un ataque que perforaría su corazón, acabando con la vida del dios de la guerra. Baki queda totalmente horrorizado al ver cómo nuevamente su padre le arrebataría la vida a uno de sus amigos, luego de la pelea, los doctores intentaron hacer todo lo posible para salvar a Dopo, pero el final era inevitable. La vida de Orochi había terminado. Todos a su alrededor lamentan esta gran pérdida, pero en ese momento aparecería para sorpresa de todos el doctor Cureja, quien, demostrando sus grandes habilidades físicas y médicas, empezaría a meter su mano en el pecho del cuerpo de Orochi Dopo, sin salpicar una sola gota de sangre. Cureja empezaría a dar masajes en el corazón de Dopo, y entonces milagrosamente su pulso y latidos comenzaron a regresar. Luego de esto, finalmente seguiría la pelea de el doctor Cureja contra el campeón Baki Hanma y es que este doctor tan egocéntrico pensaría que él tenía el cuerpo más perfecto de todos y empezaría a realizar varias demostraciones como demostrar el poder de sus pulmones inflando y haciendo explotar un globo de solo un soplido o estirando un neumático hasta partirlo en dos mientras todo este espectáculo ocurría Baki llegaría a la arena y parecía completamente desganado debido a lo que acababa de presenciar y se veía en su rostro cómo había perdido todas las ganas de pelear entonces en un recuerdo vería como mientras un sujeto con traje intentaba convencerlo de volver a la pelea, un hombre le llevaría a Bucky una chica quien estaba en la silla de ruedas. Resulta que fue paciente de cureja en el pasado, y es que este despreciable sujeto se aprovechaba de sus pacientes, jugando con sus deseos de seguir adelante y haciéndoles creer que podría hacer milagros con sus operaciones, solo para ver que luego de esto se viera reflejada una forma negativa en sus cuerpos. Al escuchar esta historia, las ganas de pelear de Bucky volverían mientras gritaba de ira. De vuelta en el combate, antes de que este iniciara Kato, le diría a Baki que era un idiota, pues ni siquiera había calentado antes de la pelea. Pero al tocar su cuerpo, se quemaría, dándose cuenta de que el cuerpo de Baki estaba hirviendo en ira. Entonces, el combate empezaría y Baki se lanzaría con todas sus fuerzas contra el doctor, no dándole ninguna oportunidad ni siquiera para respirar, hasta que finalmente lograría derribarlo, haciendo que Katou y Motobe se preguntaran si ya había ganado. Pero el hermano de Cureja respondería que el infierno solo acababa de empezar. Entonces, el doctor Cureja empezaría a ponerse nuevo Nuevamente de pie y este individuo despreciable luego de levantarse como si nada comienza a burlarse de sus pacientes al darse cuenta de que Baki había escuchado sus historias y les gritaría diciendo que deberían agradecerle por haber experimentado con ellos y al ver que este sujeto no respetaba el dolor de los demás Baki se propondría a enseñárselo ambos empezarían a intercambiar golpes sólidos pero entonces este individuo despreciable comienza a utilizar toda la información recopilada para luego golpear de manera más efectiva en los puntos vitales de Baki por lo que el daño que recibe nuestro protagonista es enorme, hasta que al final el dolor de estos golpes sería tal que llegaría al punto de ser noqueado. En los vestidores, el militar amigo de Yujiro Hanma le diría al ogro que Dopo revivió, sorprendiéndolo y preguntando cómo había podido Orochi Dopo engañar a la muerte. Pero el militar le diría que todo había sido obra del Dr. Cureja, quien en ese momento estaba peleando contra Baki, llamando la atención del ogro quien iría a ver a ese sujeto. Por su parte, nuestro protagonista, a duras penas, lograría ponerse de pie con mucho esfuerzo, ya que su cerebro había sido cruel Dañado, pero aún así quería continuar esta pelea. Viendo esto, Cureja entonces vuelve a golpearlo con contundencia y eficacia con una técnica que dañó todo el cuerpo de nuestro prota, y es que los daños fueron severos de manera interna. Mientras tanto, Motobe explicaba cómo esta técnica que Cureja acababa de usar era algo muy complicado de hacer. Con su ego tan alto, se atrevería a desafiar al ogro Yujiro Hanma. Todos los presentes se sorprenden al ver al ogro entre el público, pues ninguno se habría dado cuenta de cuando apareció él allí. Y el doctor Cureja le diría que si estaba interesado, en el que bajara a pelear este comentario molestaría al ogro quien de un salto bajaría a la arena y Kureja empezaría a amenazarlo mientras que Yujiro solo se burlaría del doctor y cuando ambos estaban a punto de empezar su pelea Baki los detendría a duras penas poniéndose de pie y diciendo a Yujiro que se fuera ya que su pelea aún no había terminado Kureja entonces le preguntaría si de verdad planeaba pelear en esas condiciones a lo que Baki respondería que sí pero entonces desde el público se escucharía el grito de la chica en silla de ruedas quien le diría a Baki que no necesitaba poner en peligro solo por ellos, pero Baki la corregiría diciéndole que no se hiciera una idea equivocada y que él solamente estaba peleando por sí mismo, diciendo que Cureja era solo un eslabón para alcanzar a Yujiro. Este comentario haría enojar a Cureja, quien se burlaría de forma sarcástica. Pero entonces Yujiro le diría al doctor que estaba a punto de perder esa pelea, comentario que sorprendería a Kureja, y Yujiro añadiría que además sería de un solo golpe, pero no creía posible que nuestro protagonista fuera capaz de derrotarlo. Cureja felicitaría a Baki debido a la fe que le tenía su padre. A lo que Baki le diría que tal vez no debido al estado en el que se encontraba su brazo derecho. Sin embargo, aún podía usar una técnica con su brazo izquierdo. Kureja le preguntaría el por qué se había guardado esa técnica hasta el final. Y Baki le respondería que la estaba guardando para su reencuentro con Yujiro Hanma. Al escuchar esto, Kureja diría que entonces debía ser más cuidadoso. Entonces, ambos se prepararían para esta última técnica. Kureja, con su postura defensiva, cubriría su rostro. Mientras creería que sus abdominales serían capaces de soportar cualquier ataque. Por su lado, Baki lanzaría. Su ataque más poderoso. Un puñetazo quedaría de lleno en el abdomen del doctor, quien sería sorprendido por la potencia de ese ataque, así como también todo el resto del público. Entonces, el doctor Kureha caería inconsciente al suelo, sorprendiendo aún más a todos los presentes. Finalmente, la pelea terminaría y Baki habría logrado defender su título de campeón. Por su parte, Katou y Koushou le preguntarían a Motobe qué había ocurrido, a lo que le explicaría que Baki usó una técnica llamada Gotai Jutsu, una técnica que endurece los músculos del cuerpo para que en el momento adecuado y con el timing. Correcto, uno sea capaz de poner toda la fuerza de su cuerpo en su puño, dando un golpe tan poderoso como certero. Luego del combate, veríamos en la enfermería cómo Cureja estaría siendo sostenido por varios empleados de Tokugawa, quienes apenas podían contener a este sujeto, el cual, debido al golpe que le había propinado Baki, estaba tirado en una camilla gritando mientras se retorcía del dolor. Mientras que el doctor explicaría que el dolor que sentía en el estómago a causa del golpe era un infierno. Doctor, quien gritaría que necesitaban a un donador de tipo AB, y luego de unos segundos de silencio, la chica en la silla de ruedas, juntando todas sus fuerzas, se pondría de pie, diciendo que luego de la cirugía del doctor Cureja, en alguna parte de su corazón, ella se había rendido y era por esto que no era capaz de ponerse de pie. Entonces el doctor de la arena diría que un paciente no se cura por las capacidades del doctor, sino por sus propios deseos de sanar y que si un paciente no quería mejorar, entonces ni el mejor doctor podría curarle. De vuelta en la casa de Baki, él le diría a Kosue que se iría y le pediría si podía cuidar del perro un tiempo, a lo que ella le diría que no había problema, pero le preguntaría a dónde ¿Dónde iba? Bucky diría que no era nada importante y diría que se iría por un par de días para luego salir corriendo del lugar. Luego veríamos a nuestro protagonista corriendo por todos lados hasta finalmente llegar a un gran árbol donde diría que había ido para encontrarse a sí mismo. Entonces tomaría asiento en la base de ese árbol y empezaría a meditar. Fin.